más graciosa. ¡Ay, ay! ¡Súper goodness! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ve! No, no, no. You're a little silly, but... Mira, mira, mira. Listen, no, Lucy, 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 stop. Lucy, mira, mami. Lucy! Oh, 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 oh. Lucy! Stop, relax. ¿Será posible? Ay, ay, cuidado, cuidado. She got it off. She got it off. She got it off because she can buy those. Oh, just a second. It's okay, ma. It's okay. What? Mad at us, huh? Qué perrita tan fuerte. Mm-hmm. Okay, Lucy. Feisty little old girl. Yeah. Lucy es tremenda. A ver, mi amor. Espérate, muchachita, a ver. A ver, mi corazón, a ver. Espérate, mami, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay que hacer... Bueno, como es una perrita que ustedes encontraron, en realidad... Queremos, es una perrita viejita, sí. Entonces habría que hacerle exámenes de sangre, de orina, de heces fecales, o sea, para estar segura que ella no tiene ninguna enfermedad hepática, que los riñones están bien, su páncreas está bien, uh-huh. Que no es una perrita diabética porque es una perrita que tiene cataratas, que no tiene parásitos gastrointestinales, porque a veces pueden tener parásitos gastrointestinales y eso se transmite a nosotros. Entonces, bueno, hacerle el test del gusano en el corazón también, para estar segura que ella no tiene gusano en el corazón. Si no tiene gusano en el corazón, pues mantenerla en preventivo todos los meses. Los mosquitos son los que transmiten el gusano en el corazón, entonces es importante saber que ella no tiene gusano en el corazón. ¿Ella está comiendo bien para ustedes? Yo le estoy dando a ella comida que yo le cocino a la perra porque tengo otra chihuahua, sí. Y le cocino pollo con vegetales. Okay. El primer día ella se lo pasó. Sí. El segundo un poquito, entonces como mi mamá le está dando a ella kibbles, so yo fui ayer y le compré una bolsita de kibbles con un poquito de comida mojada. Ayer se lo pasó, hoy no ha querido comer. Oh, hoy no está comiendo. Ok, entonces, está bien, mamá, ¿qué pasó? Hay que comer. ¿Ha estado estornudando, tosiendo? No, no sneezing, no coughing. Okay, Lucy. Yeah, she's pretty much normal everywhere. Let me see your pretty teeth. Let me see your pretty teeth. Oh my goodness. Oh my goodness. What pretty teeth. Para una perrita tan difícil. Sí, claro, definitivamente yo tengo más de 10 añitos. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? Ay, chiquitita, bella. Ay, Dios mío, esa niña. Pobrecita. Yeah. Entonces, nada, vamos a hacerle un estimado con todo lo que yo le estaba recomendando. Okay. Y si ustedes deciden hacer todo. Y otra cosita que yo necesita, por lo menos la vacuna de las rabias. Sí, que no, es importante. No tiene pelo. Sí, eso estaba mirando. Si es por viejo o por algo que tiene. A veces pérdida de pelo puede ser por enfermedades endocrinas. Uh-huh. Ella está tomando mucha agua, ustedes saben, yo sé que la tienen por poquito tiempo. Pero ¿saben si ella toma mucha agua? Yo le lleno el bol a ella. ¿Y se lo toma completo? La vez la veo bebiendo agua, pero no, como yo trabajo, estoy trabajando y todo eso. No, es so I really don't know how much water she's drinking, but when we take her out, she does pee regularly. Ah, okay. Hi. Hi, baby. Y habría que ver también si ella está operada. Yo no le vi el tatuaje ni nada. Déjame ver, amor. Sí, la vulvita ya se le ve bastante grandecita, Lucy. Como que no está operada. Lucy. Déjame, acuéstate. Hey, chiquita. Hi, baby. Ahí está, mami. Lucy. Ok, sí. Okay. Ah, es okay, mamá. Ella también actúa así porque como es cieguita, sí, sí. Entonces, pues. A ver, mamá. Hold on here so I can see the other. Come and take it with caution. Baby. A ver, mamá. No, que yo te. Ella tiene las cejas grandes. Déjame ver si le puedo ver que alguna. Si es suyo, a ver, mamá. Scar. Hi, baby. Lucy, you're a good girl. You're a good girl, Lucy Lou.
Yo no me siento ni menos pescar. Because usually they tattoo them, right? Sí. So my dog has a tattoo. Usually, yeah. Y viendo su burbita, my dog got operated here. La más bella no pienso que está operada. Le podemos chequear a ver si tiene algún microchip. So can you please scan her, please? Scanner? Just scan, just to see if she has a microchip. I already did, she doesn't. No microchip? No microchip. All right, sweetie, hi. It's okay, mama, it's okay. She was like, told me, I was like, let me know if it's a microchip. Yeah, she's grumpy, yeah. She's a grumpy old girl. It's grumpy, mama, pero es... She loves to sleep. It's grumpy. Say, we all do. We all need to rest. Well, good girl. I mean, it's okay. Let's go to do the estimate for her and see what they decide to do for her today. Okay. Okay, mama. Oh my goodness. She's just not there. Ella es grumpy. Qué cosa esta perrita, tiene mal genio, yo no sé. O sea, los perritos viejitos pueden estar en cualquier dolor, pueden tener artritis y todo eso, ¿ves? Entonces, no es que sean agresivas ni nada, pero es porque a veces no se sienten bien. Let's see.